Magallanes TV. Y bien, amigos de Magallanes TV, una grata aparición el día de hoy. Y es Jean Machi, campeón mundial, campeón con Magallanes. ¿Qué te falta, Machi? Cuéntanos, o sea, ya estás acá en Venezuela. ¿Qué vienen en estos días? Mira, ojalá Dios quiera que mi compañero, bueno, empiecen a ganar para ver si me emociono y empiezo a lanzar con ellos. No, la emoción a ti nunca te falta, tú eres un fiebre. No, eso sí es verdad, en verdad, mira, esperemos que no me salgan las cosas bien ahorita en principio de diciembre, que la gente de San Francisco me dé permiso de lanzar. Sabemos que yo soy un vicioso, como tú mismo lo dices, y mira, las ganas las tengo, en verdad, me acabo de bajar de un avión y mira, ya me siento ya que me quiero uniformar. Pues. Ya son 3 años con los Gigantes de San Francisco y un corto tiempo muy intenso, ¿no? Muchos venezolanos presentes en la organización, han logrado cosas más allá del campeonato mundial, por supuesto, muy importantes. ¿Cómo hacer el balance, ¿no?, de lo que viviste este año? Mira, yo creo que en verdad, mira, el trabajo que hicimos mis compatriotas y mis compañeros, en verdad, mira, fue algo muy, muy grande, porque en verdad, mira, empezamos jugando bien al principio de temporada, después tuvimos un bajón, se nos lesionó Pagán, Ken lo operaron, en verdad, mira, pasaron muchas cosas que uno se ponía a pensar que el equipo no iba a lograr lo que logramos, y en verdad, mira, gracias a Dios empezó a salir las cosas bien, y ahí, mira, en verdad, mira, para nosotros fue un gran éxito que nos dio, nos tocó esa puerta y nos dio todos esos juegos ganados y ese campeonato. ¿Cómo están las conversaciones para Jean Machi San Francisco en el 2015? Mira, en verdad todavía no hemos hablado nada, en verdad todavía me queda un año para mi arbitraje. En verdad yo creo que esperemos que mi abogado Feli hable con ellos a ver qué pueda pasar, pero mira, sabemos que yo me quedo un año más como agencia para ellos. En verdad, mira, tenemos que esperar el arbitraje en el 2016, si Dios quiere. Y esperar, mira, que el año que viene sea mejor que este año. Pues. Estás ahorita en fatiga extrema, a mitad de noviembre, de Gerencia de Magallanes, Félix Olivos, tu representante, tienen que pedir el permiso ante Gigantes para tratar, ¿no?, de que Machi pueda haber acción este año acá en Venezuela. ¿Qué vas a estar haciendo durante esa espera? Mira, ahorita desde el 20 de noviembre adelante empiezo a entrenar físicamente y mira, trabajar con mis pesitas de hombro, en verdad, mira, para fortalecer mi brazo para empezar a lanzar en diciembre, si Dios quiere, si me dan el permiso. Y si no, mira, sigo entrenando, a esperar a ver cómo que si reaccionan y me dan ese permiso. Por último, estás dándole seguimiento a los Juegos de Magallanes. ¿Qué te pareció la labor de cierre del equipo? Mira, yo creo que sí, en verdad, cuando estaba en Estados Unidos en los Juegos, en verdad, mira, siempre me metía en internet a ver los juegos, en verdad sabía por lo que estaban pasando, pero mira, gracias a Dios el equipo se ha ido reforzando y yo creo que es una de las cosas que uno tiene que aprender, a esperar. En verdad aprendí muchas cosas de eso y en verdad, mira, mis compañeros ya han empezado a ajustarse y en verdad sabemos que hay muchos jugadores nuevos, sabemos que tienen que ajustarse a su compañero y mira, yo sabía que iban a empezar a venir estos triunfos. Cuando José Mijares llegó aquí, él me dijo, es que a mí me recomendó Machi. Mira, en verdad, mira, sí, en verdad Mijares lo conozco desde hace años, en verdad pude compartir con él en el 2012, el año pasado con la gente de San Francisco, y mira, siempre él me decía que tratara de que él pidiera cambio para Magallanes. En verdad se pudo lograr eso este año
Y mira, en verdad, mira, gracias a Dios se pudo dar eso y en verdad, mira, agradecido porque en verdad, mira, ojalá las cosas le salgan bien. Tus palabras para la fanaticada magallanera. Y mira, saludo a toda esa fanaticada magallanera, en verdad vengan a apoyarnos, en verdad, mira, vamos por el tricampeonato, que es lo que se quiere, y mira, sabemos que podemos lograrlo si ustedes nos apoyan, pues. Gian Machi a través de Magallanes TV. Magallanes TV.